¿Qué pasó con los Pikmin? ¿Vieron que se desintegraron? ¡Hola, mis friends! Sean todos bienvenidos al episodio 14 de Pikmin 1. Gente, 28 piezas de la nave. Estamos a 2 piezas de terminar el juego. Una pieza nos falta aquí en la zona de impacto. Y estamos a nada. ¡Ay, se me fue el gallo! ¡Oh! Y estamos a nada que se desbloquee la última zona. Mi cabezón. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ok, perdón por eso, perdón. Vamos a empezar entonces con el lugar de impacto, porque aquí tenemos nada más una única pieza. Pero como les dije, también aquí podemos farmear Pikmin. Tony, ya tienes más de 100 Pikmin de cada especie. ¿Es necesario tener más? La verdad es que no. Pero, conociendo lo imbécil que soy, no está de más. Honestamente, como les digo, este es el lugar perfecto para farmear Pikmin. Y ahorita les voy a mostrar el cómo. Aunque bueno, yo creo que probablemente ya se habrán dado cuenta que aquí hay 3 pastillas de 10. Eso, empezando por ahí, ya es un farmeo grande de cada especie de Pikmin. Entonces, voy a sacar 10 de cada especie para que se los lleven. Y además de estas pastillas que están aquí, hay otros lugares en donde hay pastillas de mayor nivel. Creo que al lugar a donde vamos a ir ahorita para la última pieza, hay pastillas creo que de 20. Entonces, sí es bastantillo, honestamente. Ok, vamos a dividirlos. No, el amarillo no lo quiero. Pero el amarillo dije que no lo quiero, a ver. Vamos a aventar a los azules aquí. Ahí estamos. ¿Me falta un azul? ¿What? No, a ver, por favor, chingao. Y nosotros mandamos a estos aquí, a la pastilla de este, perfecto. Y los rojos que faltan, pues que se vayan a esta pastilla. Nada más espero que no se hayan ido ninguno. Ahí está, perfecto. Y ahí están los 10, perfecto. Y cada quien va a tener ahí sus pastillas. Y van a estar ahí los Pikmin. Ok, ¿cómo consigo la última pieza? What the fuck. Menos mal no son más Pikmin azules, porque ahí hubiera jodido todo, de verdad. Ok, está perfecto. Perfecto. Creo que lo único que voy a ocupar aquí son Pikmin azules, así que voy a regresar a los que no me van a hacer falta. Ahí estamos, estos Pikmin también se llevan su pastilla, 145 nada más. Ok, como les digo, únicamente voy a ocupar los azules porque el detalle aquí es que la zona a lo que vamos a llegar se logra únicamente con los Pikmin azules. Aunque ahora que estoy, perfecto, sé hablar. Ahora que estoy recordando, hay una zona, mi cabeza, hay una parte más bien, donde hay una puerta de las que requieren bomba. Y voy a ocupar Pikmin amarillos, así que voy a sacar estos Pikmin amarillos y el resto serán Pikmin azules. No voy a llevar más. La verdad es que no necesito llevar los 100, pero sí prefiero tener un poquito de más para avanzar, entre comillas, rápido. Creo que por aquí aparece la cucaracha que ya sabía, sí. Aquí está aquella cucaracha que ya había explicado y como pueden ver es un tanto molesto seguirla, la verdad. O sea, si pueden ver, ahí está. Ya dejo ahí unos cuantos de néctar. ¿Qué digo? Está bien, o sea, se puede enfrentar, o sea, podemos aprovecharnos de sus recursos y todo el pedo. Pero es molesto seguirla. Entonces, yo honestamente, si quieren mi consejo, hay mejores formas para conseguir néctar y otras cosas. Ok, lo que quiero es que estos Pikmin se lleven las bombas estas. Perfecto. Y ahora, como todos son muy mongoles para subir puentes y la demás, vamos a llevarlos todos de esta manera. De una forma muy aburrida, pero muy segura. Porque así hay que hacerlo. Así se trata a los imbéciles. Y allá estoy viendo un monstruo que no recordaba. Pero qué bueno que traigo a mi tripulación conmigo. Todavía no me veas. Ok, no me ha visto, perfecto. Ok, lo que quiero hacer primero es lo de esto. Perfecto, ahí dejé 3 bombas. Y ahí está, perfecto, ya lo abrió. Y ahora, este enemigo, lo bueno es que no es súper agresivo. El detalle con este enemigo es que si le pega a mis Pikmin, los va a enterrar, no les va a hacer nada más. Y parece que la bomba no le hizo mucha cosa. Bueno, no pasa nada. Ok, no quiero que se me acerque porque, como les digo, va a enterrar a los Pikmin. Ay, ¿en serio no me vas a dar chance? Ok, ya va a empezar. Ahí está. O sea, ya empezó ya a dar puñetazos hacia abajo y pues ya está cubriendo los Pikmin en la tierra. Entonces, ahí está, perfecto, ya lo vencieron. Y ahora tengo que desenterrar absolutamente a todos porque esto es divertido. ¡Sí! Llévenselo de aquí, oye. No, espérate. Mejor que sean los amarillos. O sea, sí que vayan azules porque creo que nada más tengo 10 amarillos. Pero que vayan los amarillos y pues unos cuantos azules.
Tengo 88, ¿por qué? Debería tener más. Pero bueno, a ver, estos Pikmin que se lleven a esta cosa. Deberían ser 7, deberían ser 7. Ah, tengo uno conmigo, perfecto. Y pues lo que falta, pues que se lo lleven ellos. Y como pueden ver, aquí hay una pastilla de Pikmin amarillos que bien se los pude haber dado, pero pues después lo hacemos. Ok, aquí como pueden ver, hay dos almejas. Una tiene una perla, pero el otro no, tiene otra cosa. Yo creo que esto es de la nave, así que vamos a llevárnoslo y cuidado. Como pueden ver, la almeja también es una trampa. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque del mordisco que hace, se come a los Pikmin. Entonces, por un momento pensé que se los había comido. Maldita sea. Malditos Pikmin. Ok, corre, 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 corre. Esta es la mejor técnica para sacar esta cosa, ¿eh? Es la mejor técnica, no hay otro método. No sé si hay otro método, más bien dicho. Si hay otro método, pues estaría bien saberlo, pero no conozco un método mejor. Ahí estamos. Vamos, 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 vamos. Hay que tener paciencia, no hay que ser desesperado. Perfecto. Ahora, con cuidado, porque aunque ya le quitemos la pieza, aún así va a comérselos. He encontrado el positronador, ok. Esta máquina genera cantidad inmensas de electricidad combinando baterías con células solares. Qué hallazgo tan oportuno. La sopa especial sabrá mejor si la caliento un poco. Ok, vénganse, vénganse, vénganse. Perfecto, ok, ya está. Y esa almeja ya no nos importa, perfecto. Ahora, lo que sí me importa es esto. Así que vamos a reventar esta puerta. Son 80 Pikmin, así que no debería tardar tanto. Ahí estamos, perfecto. Ok, ahora, si mal no recuerdo, no ocupa muchos. Creo que ocupa 20 o 30. 20, perfecto. Ahí estamos, 17, 18, 19, 30, 20. Claro, del 19 va al 30, Tony. Excelente, matemáticas, hijo. Pues voy a aprovechar que ya estoy aquí. Voy a lanzar de una vez para que vayan estos Pikmin a llevarse esto. No tengo suficiente para llevarme el amarillo y el rojo, pero pues tengo tiempo, así que voy a ir por los otros Pikmin para que vayan por sus respectivas pastillas. Y así de paso pues ya tenemos absolutamente todo. Y sí, básicamente ese era el objeto que nos faltaba de este lugar. No Ay, disculpen ese corte. No podía hacerlo antes porque evidentemente necesitamos a Pikmin que resistieran el agua. Así que pues ahora que ya tenemos los Pikmin azules, que son los importantes, pues ya tenemos cómo hacer esto, ¿verdad? Así que vamos a sacar estos Pikmin rojos y ahí está. Gente, el objeto 29 de este juego. 10 minutos me tomó. O sea, bueno, casi 11 minutos más bien. Ahí está, positronador y bla bla bla. Ok, 29 objetos y vea nada más. Gente, vea nada más la evolución de la nave. Está prácticamente lista para despegar, pero nos falta una pieza. Ah, sí. Ok, vamos a seguir con el Pedro. ¿Qué pasó con los Pikmin? ¿Vieron que se desintegraron? What the fuck. Mientras tanto, en el planeta Kolakaga. Debiste apuntar a la cabeza. ¡No! ¿Por qué desaparecieron? Ah, porque ya tengo 100 Pikmin. Pero, ¿qué pasa si regreso Pikmin a la nave? A ver, voy a regresar los azules. ¡A la madre! Tengo 181 Pikmin azules. Ya estoy con exceso de Pikmin. O sea, de los azules, literalmente estoy el doble de preparado. A ver, si regresan, ¿vuelven a brotar? No, no parece. Qué raro, eso nunca me había pasado, honestamente. Bueno, voy a sacar, obviamente, 20 Pikmin rojos y 20 Pikmin amarillos. Bueno, 21. A ver, quiero un Pikmin amarillo para que se lleve esto de una vez. Tengo ahorita, no sé cuántos tengo ahorita. Bueno, en realidad tengo 9 por los que acaban de salir. Estoy escuchando que brotan y de nuevo están brotando ustedes. Ok, no sé si es porque o me tardé en sacarlos después de que ya tenían su flor o no sé, honestamente no sé. Pero bueno, voy a regresar los que no necesito, que son esos 6. Y voy a terminar de sacar otros 11 Pikmin amarillos, que son los que me faltan. ¿Podré ser los que suban sin necesidad de tener que aventarlos, güey? Porque es medio molesto y... ¡Ándale, perfecto! ¡Qué buena táctica, qué buena táctica! Ok, vamos a separarlos. Y los amarillos que se lleven su respectiva pastilla. Perfecto. Y los rojos que se lleven, obviamente, su respectiva pastilla. Pastilla, what the fuck. Pastilla, más bien dicho. Ok, sí, a pesar de estas pastillas, como les digo, sí es un buen lugar para farmear aquí. Pero también están estos, estos objetos que son perlas. Y no recuerdo honestamente cuánto, pero si uno de los Pikmin se lleva esto, creo que requiere uno o dos Pikmin. Pero si se lo llevan a su cebolla, creo que generan unos 30, 40 Pikmin de golpe. O sea, es una locura esto. Como les digo, este lugar es el lugar perfectísimo para farmear Pikmin si es que te hacen falta.
Así que si para cierta ocasión necesitas más Pikmin, puedes volver aquí. Yo honestamente lo dejo para el final, precisamente porque pues en los propios niveles pues puedes ir farmeando sin problemas. Y así te evitas también tener que enfrentarte a Pikmin, digo a Pikmin, a monstruos que pueden matar a tus Pikmin. Precisamente evité pelear en el episodio anterior, creo recordar, porque aquí podía hacerlo sin perder Pikmin. O sea, ya sabía que aquí podía hacer esto. Iba a terminar con muchos Pikmin y iba a ser ultra raro que muriera. O sea, la única forma en la que podían morir muchísimos era con la almeja, si es que se los comía. Afortunadamente no fue el caso, pero, o sea, como pueden ver, tenemos casi 200 Pikmin azules. Y luego todavía faltan estos, que yo creo que van a ser yo creo recordar que vamos a tener un total de 160 o 170 Pikmin rojos. Y de los amarillos no sé, oye, pero sí, también tenemos bastante. Oye, la música, what the fuck. Qué bonita la música, oye. De la última hora, qué bonito. Ok, vamos a ver cuántos Pikmin azules tenemos. Digo, rojos tenemos. Tenemos 175. O sea, también está sobrepoblado. Y de los amarillos tenemos, no me jodas, 177. O sea, gente, tenemos prácticamente, casi podría decir que tenemos casi el doble de lo que iba a ocupar para la próxima. Así que, gente, la verdad es que ha sido una gran, gran, gran travesía esto lo que hemos logrado aquí. Ya tenemos prácticamente todas las piezas que necesitamos para dirigirnos hacia el final. ¿A quién le estás silbando, Lima? No tengo ni idea, pero bueno. Ay, no puedo creerlo, güey. No puedo creerlo que ya estamos a nada del final, güey. Yo creo que este episodio lo voy a dejar así. No me voy a enfocar tanto en la última zona. Lo voy a presentar, obviamente, pero oh, olvidé un Pikmin amarillo. Bueno, lo siento, amiguito. Pero bueno, no me esperaba eso. 18 días desde el impacto, por fin, ya solo queda una pieza. Con las 29 piezas que he recuperado, la energía del Dolphin está casi al máximo. En la parte más alejada de las profundidades del bosque puedo ver una región en la que debe estar la última pieza. Con toda seguridad, esta es mi prueba final. Mi sistema de soporte vital dejará de funcionar en 12 días. ¡Valor! Así es, Olimar, hay que tener valor. Vean nomás esos números, por favor. Es que, loco, es exagerado, güey. Pero bueno, gente, aquí le vamos a dejar al video del día de hoy. Ah, no sé, güey. Honestamente no sé. Puede que el próximo episodio sea el episodio final. Porque sí, esta es la prueba final. Y como pueden ver, es una única pieza la que falta. Y está justo aquí. Va a ser un desafío fuerte, va a ser un desafío. O sea, es que si lo logro en el día 19, va a ser toda una hazaña para mí. Va a ser toda una hazaña para mí. Vamos a intentarlo. No prometo nada, pero vamos a intentarlo, que el próximo episodio sea el final. Así que, gente, muchas gracias por haberme acompañado en esta gran aventura. Todavía no es el final, estamos muy cerca. Nos falta un último desafío. Pero más les vale que se vayan preparando para el final. Así que, gente, nos estaremos viendo para el gran final de Pikmin 1. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que los quiero. ¡Adiós!